experto en arte, patrimonio cultural, hipermedia, cultura digital. Foi comisario de diferentes exposicións e director de varios proxectos de investigación, entre os que queremos destacar o proxecto sobre o patrimonio artístico durante a Guerra Civil e a posguerra, relacionado coa conferencia de hoxe, que servirá de base para a conferencia de hoxe. O profesor Arturo Colorado leva moitos anos estudando o que aconteceu co patrimonio na Guerra Civil e na inmediata posguerra, e iso levou-no hai anos xa a entrar en contacto co Museo de Pontevedra para informarse tamén sobre un grupo de pezas que na posguerra, a non ter sido reclamadas polos lexítimos propietarios, foron depositados aquí pola Comisaría General de Patrimonio Artístico. Estas investigacións deron pé a importantísima tetraloxía que a editorial Cátedra publicou sobre o tema. En 2008 publicouse Éxodo e exilio del arte, en 2018 Arte, revancha e propaganda, en 2021 Arte, botín de guerra, e hai poucas semanas o máis recente, Arte e caja de reparaciones, la incautación republicana, la evacuación a México y Ginebra y la gestión franquista, co que autor completa este insente traballo sobre o destino do patrimonio artístico durante a Guerra Civil e a posguerra. Arturo Colorado ven tamén de publicar no Museo do Prado as conclusións ao estudo que dirixiu cun equipo de investigación sobre as obras da colección deste museo que proviñan das incautacións da Guerra Civil. É un caso similar ao do Museo de Pontevedra, polo que o noso interese por coñecer o proceso de traballo que levou a cabo no Prado é máximo para nós. Entendemos tamén que o esforzo que o Museo do Prado está promovendo para localizar a procedencia das pezas incautadas é un xesto ético e de reparación que debe servir como exemplo. Estas investigacións, que veño de resumir moi brevemente, sairán con total seguridade a colación na conferencia de hoxe, onde o profesor Arturo Colorado abordará, por unha parte, o papel da República na recollida e salvagarda de obras e, por outra, as decisións que tomou o goberno franquista ao respecto das obras salvadas. Agradecémoslle ao profesor Colorado a súa complicidade e agardamos que esta sexa unha das moitas visitas que faga no futuro próximo ao Museo de Pontevedra. Arturo, moitísimas gracias. Gracias. É un placer para nosotros escucharte e estar hoy aquí, que estés hoy aquí con nosotros. Muchas gracias al Museo de Pontevedra. ¿Funciona el esto? Sí. Sí. Muchas gracias a José Manuel por la presentación, por la invitación. Es un placer estar aquí y la verdad es que es una oportunidad también de estar en un museo que tiene, lo acabas de comentar, obras confiscadas y poder entender el proceso desde las incautaciones republicanas hasta los depósitos franquistas. Bueno, pues gracias también. Quería citar a María Ángeles Tilbe, que esta mañana muy amablemente me ha enseñado el museo con una erudición realmente extraordinaria, que no puede estar con nosotros porque, por razones de salud, y a Garledo, que ha sido el alma de todo, el contacto permanente para organizar este evento. Y nada, vamos a entonces afrontar el tema de patrimonio en tiempos de guerra y posguerra, incautaciones y diáspora. El tema, como vemos, es guerra y posguerra, con lo cual es, no, yo creo que, sí, me voy a mover, yo creo que la idea es diferenciar claramente entre guerra y posguerra. El título lo indica ya, que hay que, parto de este esquema, el esquema de patrimonio artístico durante la Guerra Civil. Primero veremos la guerra, y en la segunda parte veremos el patrimonio artístico durante la posguerra. Si no marcamos esa diferencia, realmente creo que no se entenderá nada, porque a veces se confunden términos, conceptos, épocas. Entonces vamos a ver en la guerra qué peligros había, cuál era el plan republicano de protección del patrimonio, por qué se decide la evacuación de la parte más importante del patrimonio y cuáles fueron los organismos que incautaban
y la documentación que permite hacer el seguimiento de esa incautación. Y después el destino del patrimonio durante la posguerra, pues ver cuáles son la política de devoluciones del gobierno franquista, la confiscación de obras de represaliados exiliados republicanos que habían marchado al exilio y cuyas colecciones fueron totalmente expropiadas y entregadas a distintos destinos, y después los litigios, desvíos, entregas en depósito, etcétera, ventas que se producen durante la posguerra, y así llegaremos a unas conclusiones finales en este esquema fundamental que les planteo como inicio. Primero, el patrimonio artístico durante la Guerra Civil. Aquí tenemos el mapa de España, tal como queda después del golpe de Estado militar, y Madrid prácticamente cercada por el gobierno golpista, es el lugar fundamental donde se plantea toda la problemática del patrimonio. Y en estas circunstancias es verdad que al inicio del conflicto, de la Guerra Civil, hay una serie de graves disturbios, de ataques al patrimonio, de quema de iglesias, de asalto u ocupación de palacios. Es de alguna manera, digamos, la reacción popular a un golpe de Estado militar. Esto se ha presentado por el franquismo como ejemplo de que realmente los rojos eran unos saqueadores, devoradores de patrimonio, etcétera, etcétera, pero es el primer momento de la guerra, el gobierno de la República se preocupa por estas circunstancias, los palacios también son ocupados. Aquí tenemos, por ejemplo, el palacio de Medinaceli en Madrid, que fue ocupado por las milicias republicanas, y el gobierno consigue hacerse con las riendas del poder. Aquí tenemos a Josep Renau, que fue un cartelista, pintor valenciano, que era director general de Bellas Artes en ese momento, y que inició un plan de protección del patrimonio, pidiendo la defensa de ese patrimonio. Aquí tenemos dos ejemplos de dos carteles pidiendo la protección del patrimonio, con lemas realmente directos: obreros de hoy, respetad la labor de nuestros compañeros de ayer. La idea es que ese patrimonio nos pertenece a todos y que, por lo tanto, debe ser conservado. La iniciativa fundamental de la República fue crear una Junta del Tesoro Artístico. Se llamaba Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico. Es el término, digamos, el concepto fundamental. Y aquí pongo la fotografía de Timoteo Pérez Rubio, que es para mí el chico de la película, el gran protagonista, la persona que siguió las obras desde el inicio hasta el final de la guerra, después marchó al exilio, cómo no. Y este Timoteo Pérez Rubio, que era, por cierto, el marido de Rosa Chacel, la escritora, cuando llegan las obras a Ginebra, y ahora explicaré por qué llegan a Ginebra, un periodista en Ginebra le hace, Pierre Deval, le hace la pregunta: ¿qué harían ustedes de haber ganado la guerra con las obras que han incautado? Y decía Timoteo Pérez Rubio: bueno, pues en principio hemos recogido obras de todas las regiones del país, incluso objetos que formaban parte de colecciones privadas, pero siempre les extendíamos un recibo debidamente cumplimentado y el nombre del propietario era cuidadosamente conservado. Decía Timoteo Pérez Rubio que la idea era preservar el patrimonio y, de haber ganado la guerra, haber devuelto ese patrimonio. Como la guerra no se ganó, pues no sabemos si eso se cumpliría o no, pero en principio ese era el objetivo por parte de la República. ¿Cuál es la política de la Junta del Tesoro Artístico? Vamos a resumir el organismo con esos tres términos. Por primero, la recogida, registro y depósito de obras de arte, de miles de obras de arte. Estamos hablando de los depósitos más importantes que ha habido en la historia de España. Aquí vemos una de las fotografías que demuestran esta recogida de obras. El inventario, aquí vemos una miembro de la Junta del Tesoro Artístico que está catalogando las obras, tienen libros de registros, y los depósitos, como por ejemplo la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid, que fue depósito de muebles, de carrozas, de bienes de todo tipo,
pero había depósitos en el Museo del Prado, Museo de Arte Moderno, San Francisco el Grande, vamos, distintos depósitos en todo Madrid y en todo el territorio republicano. Y es curioso comprobar que en estos registros que esta señora está anotando con tanta atención, hay descripción de las obras, incluso de los colores, lo cual indica que las obras las tenía directamente delante. O sea, me refiero, señora con traje rosa y flor amarilla. Pues entonces es que están viendo las obras, las miden, las atribuyen, si es posible atribuir la obra al autor o a la escuela, y esos registros existen. Y es fuente fundamental de la investigación que nos hemos propuesto. Pero el peligro fundamental ya no era los asaltos a las iglesias, como preconizaba el franquismo, sino los bombardeos sistemáticos sobre territorio republicano. Aquí tenemos un ejemplo concreto. El Palacio de Liria fue completamente arrasado por el bombardeo franquista. ¿Cómo es posible que el Duque de Alba, que era el agente de Franco en Londres, su palacio fuera bombardeado y arrasado, destruido? Pues sencillamente porque el Palacio de Liria había sido ocupado por las milicias republicanas del Partido Comunista. Estas milicias habían convertido el palacio en un museo del pueblo, lo habían abierto al público, y el objetivo era, lógicamente, destruir o matar a esos milicianos que ocupaban el palacio, y el palacio saltó por los aires, empezó el incendio, y los milicianos a hombros salvaron el patrimonio del Duque de Alba. Esas obras fueron después transportadas a Valencia, se hizo incluso una exposición sobre la colección Alba en el claustro de la Universidad Antigua de Valencia, quizás seguramente el más peligroso de todos los bombardeos fue el que aconteció el 16 de noviembre del año 36 sobre el propio Museo del Prado. ¿Podía justificar algo este bombardeo? Sinceramente no encuentro posible explicación. Un edificio aislado, que estaba señalizado además con luces especiales, y cayeron varias bombas incendiarias sobre el propio edificio y en el Paseo del Prado, donde vemos aquí algunas fotografías. Bien, en estas circunstancias, el Gobierno de la República decide evacuar la parte más importante del patrimonio español. Aquí tenemos las Meninas, tenemos Murillo, tenemos Greco, tenemos Turbarán, tenemos Riberas. O sea, me refiero a lo más granado del patrimonio artístico español, y en concreto más de 500 piezas del Museo del Prado. Claro, la decisión era muy difícil. Vamos a evacuar el patrimonio porque en Madrid sufre un enorme peligro. Tengamos en cuenta que los organismos internacionales en ese momento preconizaban la protección in situ, en el propio edificio, en los sótanos. Y el Gobierno de la República optó por una política diferente y argumentaba que la capacidad destructiva de las armas había aumentado de manera exponencial, y con lo cual empezó el proceso de vaciar los museos. Aquí tenemos la galería principal del Museo del Prado en el año 36, y empezar la evacuación. Y este sería el periplo que siguieron las obras de Madrid a Valencia en el 36. En el 37-38, según el avance de las fuerzas franquistas, a Barcelona. Ya en abril del 38 hasta enero del 39, al norte de Cataluña, en Figueras. Y ya después sería la evacuación al extranjero, que después veremos. Bueno, pues empieza ese montaje en grandes cajas, embalaje de las obras, el cargamento de los camiones, y su llegada a Valencia, en concreto a las Torres de Serranos de Valencia, que son las puertas góticas de la antigua muralla de la ciudad, que fueron especialmente protegidas, las torres, con estructuras especiales, y ahí estaban las obras más importantes. Ahí estaban, por ejemplo, las Meninas, estaban aquí. O sea, las Meninas, la única vez que han salido de Madrid y de España fue en esa ocasión, no han vuelto a salir. Pero, repito, que la guerra avanza.
y el peligro inmediato va a ser cortar el territorio republicano desde Teruel a Castellón, con lo cual quedaba cortado ambas partes del territorio republicano, y de ahí la decisión de trasladar las obras a Barcelona y en concreto al norte de Cataluña, en Figueras, y aquí tenemos los últimos depósitos españoles. El castillo de Peralada, estamos hablando del Alto Ampurdán, del norte de Girona, y aquí se produjo la restauración del único accidente importante de todo este periplo. El 2 de mayo y el 3 de mayo iban en un camión, pasaban por Benicarló, provincia de Castellón, y el camión chocó con una casa bombardeada, cayó cascotes y trozos de muros sobre las cajas, y el 2 de mayo quedó dañado, aquí se ve exactamente el lugar de la pérdida de masa pictórica, y este cuadro fue restaurado precisamente en el castillo de Peralada, donde por cierto también vivía Manuel Azaña, y es ese sentido testimonio que Manuel Azaña dejó diciendo: debajo de mi comedor estaban los Velázquez, cada vez que bombardeaban me ponía a temblar pensando que el Museo del Prado iban a saltar por los aires. Y es cuando añade aquella famosa frase: el Museo del Prado es más importante que la República y la monarquía juntas. Era el homenaje de Azaña en las circunstancias terribles hacia la importancia del salvamento del patrimonio. Esta huella que queda de la guerra, la única huella que queda o que quedaba, fue restaurado hace pocos años. A mí me dio un poco de pena, la verdad. Era la única huella que quedaba de aquella historia. Pero bueno, había que reconstruir a través de fotografías antiguas y pude reconstruir esta parte. Y hoy día no se ve. Hoy día no queda huella, pero ha habido esa huella hasta hace pocos años. El segundo depósito era el castillo de San Ferrán o San Fernando de Figueres, y que era una fortaleza del siglo XVIII. Ahí es donde se firmaría el acuerdo que permitiría la evacuación al extranjero, que ahora veremos, y una mina, la mina de talco de Lavallol, en Cataluña, también en el norte de Cataluña, que se creó una cámara acorazada. El edificio principal se levantó y con un ascensor interno se cubrió con una red de camuflaje. Era el lugar de especial protección para bienes de especial valor. Bueno, pues llegamos al final de la guerra. Avanzan las tropas de Franco, amenazan ya claramente hacia el norte de Cataluña. Aquí tenemos los depósitos: Agullana, Darnius, Peralada, Figueres. Darnius y Agullana son los depósitos de obras catalanas. O sea que los catalanes también habían procedido a esa evacuación del patrimonio. Y en esta circunstancia, estamos ya a principios de febrero del año 39, se constituye un organismo sin precedentes en la historia, que se llama Comité Internacional para el Salvamento de los Tesoros de Arte Españoles. Este organismo, que no existía, fue creado a instancia de la parte francesa, fundamentalmente, que son los dos miembros que aparecen al principio, del Museo del Louvre, que ponen en marcha la creación de un organismo internacional que, compuesto por los museos del mundo democrático, subrayo, ahí no estaba ni Alemania ni Italia, y estamos hablando del Louvre, David Bail, Jacques Joussard, británicos, Neil McLaren, bueno, belgas, este es también francés, belgas, británicos, holandeses, incluso americanos. Es verdad que los que actúan realmente son los conservadores de los museos. Los otros, son filántropos que aportan fondos para el proyecto con el apoyo de la Sociedad de Naciones, que es, como saben, la antigua Naciones Unidas antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues estos señores se ponen de acuerdo y envían a Jacques Joussard, que es aquí el que vemos en segundo lugar, al norte de Cataluña para hablar con el gobierno republicano y decirles: oiga, venimos a evacuar el patrimonio artístico español. Claro, el gobierno de la República se queda con los ojos como plato diciendo: bueno, ¿y qué van a hacer ustedes con ellos? Pues miren, los vamos a evacuar y los vamos a llevar a Ginebra, a la sede de la Sociedad de Naciones. Pero ¿qué garantías tenemos nosotros de que van a devolverlas?
Entonces presentan un proyecto de convenio y el Gobierno de la República, después de 3 sesiones dificilísimas de negociaciones, bajo las bombas, decide aceptar colocando algunas cláusulas añadidas garantizando que esos bienes pertenecían a la nación española, a los españoles, y que debían garantizar la vuelta a su punto de origen. Y sabían que la vuelta era a manos franquistas, porque la guerra estaba prácticamente acabada. O sea, ese es el contexto terrible en el que se produce la intervención de estos señores, la firma del acuerdo, precisamente aquí en el castillo de Figueras, por cierto, sin luz eléctrica, porque las bombas habían destruido las instalaciones eléctricas, con los foros de un coche ahí iluminando la escena, firmando aquel documento, que el documento se conserva, el original, el archivo de Naciones Unidas en Ginebra, y en estas circunstancias se consigue que 71 camiones carguen las obras y las transporten al norte, al sur de Francia, a través de la frontera. Imagínense el contexto: el éxodo republicano, el bombardeo franquista de sus aliados italianos y alemanes, y 71 camiones que fueron numerándose el 4 de febrero 7, el 5 de febrero 22, el 6-7 de febrero se tuvo que interrumpir ante la intensificación de los bombardeos. Y finalmente el 8 de febrero, 9 de febrero pasaron los restantes camiones, ahí pasó el grueso de las obras que se habían salvado, aunque aún quedaron los depósitos en manos franquistas a poco tiempo de lo que se había conseguido salvar de todo este proceso de evacuación. Estas obras fueron cargadas en camiones hasta el sur de Francia, después en un tren que llegaría a Ginebra. Exactamente el 12 de febrero, aquí tenemos la Gare de Cornavin, o sea, la estación de Cornavin en Ginebra. Y aquí vemos a Timoteo Pérez Rubio, a Neil McLean, a Jacques Ojar, o sea, los dos protagonistas de este último capítulo. Como vemos, Timoteo Pérez Rubio es el responsable de todo el proceso, desde el inicio hasta el final de toda esta historia. Ahí también vemos a Timoteo Pérez Rubio y a Jacques Ojar, el francés del Museo del Louvre, y a los gendarmes suizos, y ya con esto llegan las obras a Ginebra, y a Ginebra, en la sede de la Sociedad de Naciones, el Comité Internacional procede a abrir las cajas, identificar las obras, hacer un inventario. Aquí vemos la obra de Rafael, la obra del Greco, etcétera, de Maino. Y entonces hay un proceso de creación de un inventario pormenorizado de las obras y de su posible origen. Con lo cual existe ahí un documento fundamental de todo lo que fue evacuado a Ginebra. Los franquistas consiguen interrumpir el inventario, recuperar las obras y con ellas montaron el Museo de Arte e Historia de Ginebra, que por cierto no había tenido nada que ver con el salvamento, una exposición que fue una especie de regalo que le hizo el franquismo a este museo para con ello poder sufragar el gasto y sacar dinero además. Entonces, de hecho, esta exposición tuvo un enorme éxito internacional en esa Europa cargada ya de presagios terribles, ya de la Segunda Guerra Mundial. Y esta exposición estuvo abierta del 1 de junio hasta finales de agosto del 39, y recordemos que el 1 de septiembre del 39 estallaba la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿cuánto sacaron los franquistas de esta exposición? Pues sacaron 350.000 francos suizos, que era una fortuna en aquella época, y se volvieron las obras. Aquí vemos la llegada a la estación de Atocha. Ya el 1 de septiembre el tren de vuelta de Ginebra había tenido que circular con las luces apagadas ante un posible ataque alemán, y así es como las obras fueron descargadas, transportadas en camiones, llegaron al Museo del Prado, y así es como el ABC pudo exclamar en primera página: completo el Museo del Prado.
no se había perdido ni una sola obra, repito. Y la única obra que había sufrido algún daño fue el 2 de mayo. Y se pudo restaurar. Bien, ¿cuáles son los organismos que incautan esas miles de obras? Yo creo que esto es un aspecto fundamental de esta investigación, porque lógicamente la Junta del Tesoro Artístico fue el principal organismo de incautación de obras de arte. Y la Junta del Tesoro Artístico dejó actas de incautación, libros de registro y no muchas, pero sí bastantes fotografías. Hay un segundo organismo, que es la Caja de Reparaciones, que es un organismo fiscal. Se llama Caja de Reparaciones porque fue un organismo de Hacienda creado por el gobierno republicano para confiscar los bienes de los golpistas y sus colaboradores para que con ellos repararan, de ahí el concepto de Caja de Reparaciones, repararan el daño que habían ocasionado al país. Este organismo incautó bienes económicos fundamentalmente, pero la pregunta que había es, ¿también incautaron bienes artísticos? Sí. Y mi último libro, el presente, está dedicado a este organismo porque hasta ahora ha sido un misterio qué hacía este organismo. Incautó bastantes obras, miles de obras. ¿Qué hizo el gobierno de la República al final de la guerra? Obligar a la Caja de Reparaciones a entregar a la Junta del Tesoro Artístico las obras de arte. Así es como a Ginebra llegaron 85 pinturas procedentes de la Caja de Reparaciones. Si no es por esa entrega, esas obras no hubiesen llegado a Ginebra, porque las obras que fueron evacuadas a Ginebra fueron a cargo de la Junta del Tesoro Artístico. ¿Qué ocurre? Que la Caja de Reparaciones hace libros de registro, pero solamente hace constar las direcciones de los propietarios, no los nombres, lo cual dificulta la investigación. Pero a través de indagaciones se puede descubrir quién vivía en Velázquez 15 en el año 39. Pero vamos, es una complicación para la investigación, pero vamos, también lleva libros de registro que ahora veremos. Otros organismos, Agrupación Socialista Madrileña, la FAI CNT, Socorro Rojo Internacional, Brigadas Internacionales, o sea, que hubo varios organismos que se dedicaron a la incautación y entregaban las obras después a la Junta. ¿Cuál es el problema en este caso? Que cuando aportan las obras a la Junta del Tesoro Artístico no indican la procedencia. Entonces hay muchas obras de la CNT, incautadas por la CNT, que no se sabe el origen porque en los libros de registro aparecen, de la Junta aparece CNT, CNT, origen. Si describen la obra, que muchas veces la describen, el origen es propietario, ponen, es CNT. Lógicamente la CNT no era el propietario, era el que había entregado las obras. Y después de las obras evacuadas al extranjero, a cargo de la Junta del Tesoro Artístico, fueron a Ginebra, que hemos contado, y a cargo de las autonomías catalana y vasca, fueron evacuadas a Francia. También de Oviedo, por cierto, sí, y de Santander también fueron a Francia, antes de caer en manos franquistas. Bien, documentación fundamental, por lo tanto, los libros de incautaciones de la Junta del Tesoro Artístico, aquí tenemos. Y he puesto la hoja de Pedro Rico, que fue alcalde republicano de Madrid, que marchó al exilio, cuya colección fue confiscada por el franquismo y entregada a distintos destinos. Les adelanto cuatro al Museo de Arte Moderno, dos de las cuales están en el Prado ahora, Museo de Bellas Artes de Valencia, Museo de Segovia, Capitanía General de no sé dónde, Gobierno Civil de Las Palmas, yo qué sé, fue una auténtica dispersión de obras por todos los destinos. Y el libro de incautaciones de la Caja de Reparaciones también hace su libro, pero fíjense que pone Esparter número 2. Por cierto, no es Esparter, es Espalter con L. Es una calle de Madrid que está detrás del Prado. Y así es como va indicando. En todo caso, atribuye la obra, con muchos errores, pero bueno, hay un esfuerzo aquí también importante de registro, y sobre todo es que cotiza las piezas por su valor económico. Una cosa curiosa, lógicamente era un organismo fiscal, y por lo tanto el dinerito era lo primero. Pero insisto que todo esto pasa a manos de la Junta al final por mandato del Gobierno de la República. El inventario de Ginebra.
Aquí tenemos dos páginas, la portada y la relación de obras que el Comité Internacional va confeccionando con la descripción de las obras. Anónimo, Escuela de Rubens, Jacobo y Esaú, Morales, Copia Rafael, Isebrand, etcétera, Murillo, Tiziano. Y van anotando autores, descripción de la obra, y van registrando el número, que después será pista fundamental por parte de los agentes franquistas para ver qué hacer con esas obras. Bueno, llegamos así a la posguerra. Llegamos a la posguerra y llega el momento crucial para explicar toda esta diáspora franquista que estábamos comentando. Primero, el gobierno franquista crea un organismo que se llama Servicio de Defensa y Protección del Patrimonio Artístico Nacional, un organismo que es el encargado de las devoluciones de las obras y del control de esas obras. Se crean depósitos en Madrid, los que ya eran de la República, y se añaden otros nuevos: Museo del Prado, Museo de Arte Moderno, Museo Arqueológico, Palacio de Exposiciones del Retiro, Palacio Real, Palacio de Hielo, Jayalay, que era un frontón vasco que había en el centro de Madrid. Y el gobierno emite una ley o una orden de devolución a entidades y particulares de los elementos y conjuntos rescatados por el Servicio Militar de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional. Esta normativa, la verdad es que fue bastante poco seguida, ahora veremos por qué. Lo primero que hace el servicio franquista es montar exposiciones para que la gente fuera a ver si esa obra era suya. Ahí vemos fotografías a veces con las monjitas mirando las obras particulares, los sacerdotes, hay piezas de orfebrería, hay pinturas, hay bienes de todo tipo, miles de piezas, pero miles, auténticamente miles. Fíjense que el libro de incautaciones de la Junta contabiliza más de 22.000 pinturas. Bueno, pues imagínense si incluimos ahí orfebrería, porcelanas, muebles, todo tipo de bienes. Y después empieza, digamos, el proceso de devolución, entre comillas, de las obras. Estas son las entregas contabilizadas a partir de un proyecto de investigación que antes citaba el director. En el año 39 se devuelven 4.300, se entregan, perdón, no hablemos de devolución, se entregan 4.328, el año 40 4.596, que es el año más alto, y después se empieza a bajar 41, 42, 43, 45, y ya el 45 quedan muy pocas obras. Aquí vemos una fotografía que hacían los agentes franquistas de las obras para ahorrar carrete, me imagino, ponían varias obras juntas. Aquí vemos a los operarios sujetando la tela de atrás y digamos que esta política de entrega de obras, en muchos casos, fueron devueltas a sus legítimos propietarios, pero en otros muchos no. Y aquí tenemos la documentación fundamental, las entregas que se hacen en depósito a distintos destinatarios: museos, organismos públicos, a la Iglesia e incluso a particulares. Aquí tenemos, por ejemplo, el acta de entrega en depósito al Museo de Arte Moderno. Y aquí tenemos el acta de entrega en depósito al Museo Nacional del Prado. ¿Qué significa en depósito? Significa que saben que esas obras no son de ese destinatario. Si no, no se entregaría en depósito. Los documentos habitualmente ponen en calidad de depósito y tachan de los objetos que a continuación se relacionan, los cuales jura por Dios y por su honor reconocer como de su absoluta propiedad. Queda tachado porque no son obras de propiedad del Museo del Prado o del Museo de Arte Moderno, son entregas en depósito. ¿Cuál es la peculiaridad de esta figura de entrega en depósito? Pues que esas obras no serán nunca propiedad de ese destinatario. Significa que quedan en depósito y pueden ser teóricamente reclamadas en cualquier momento, o sea, no crean propiedad. Y yo no soy jurista, no quiero meterme en berenjenales jurídicos porque no es mi campo, pero eso es lo que dicen los abogados.
Pasan también a fotografiar las obras, hay también registro fotográfico de las obras, y entonces empiezan las confiscaciones, las entregas en depósito, que alcanza un número muy considerable de obras. Aquí tenemos como dato destacable la confiscación de las obras de los represaliados republicanos y exiliados. Aquí tenemos, por ejemplo, a Pedro Rico, que antes citaba, el alcalde de Madrid, el alcalde republicano, este señor que fue precisamente el que entregó el gran parque, ¿cómo se llama? El Retiro, no, Casa de Campo. Casa de Campo la entregó a los madrileños, fue Pedro Rico. El que la Casa de Campo, que era propiedad real, él le hizo entrega al pueblo de Madrid, con lo cual es un parque público gracias a él. Y este señor fue confiscado en todos sus bienes, casas, biblioteca, obras de arte, y en las obras de arte había 25 pinturas que fueron entregadas al Museo de San Carlos de Valencia, al Provincial de Oviedo, al Museo de Arte Moderno, hoy día en el Museo del Prado, aunque hay dos desaparecidas, y al Gobierno Civil de Las Palmas. Aquí tenemos una obra de Eugenio Lucas Villamil, que está en el Museo del Prado, que es de Pedro Rico. ¿Los herederos de Pedro Rico quieren estas obras? Por supuesto que sí. Los herederos, los nietos de Pedro Rico, que yo los conozco, y eso lo puedo decir porque ha salido en todas partes, ha sido publicado, reclaman la devolución de las obras. Yo no sé lo que harán después con ellas, si las venderán o las entregarán al Prado, no lo sé. Pero lo que quieren es recuperar una cuestión de justicia histórica. Esas obras eran de su abuelo y por lo tanto tienen derecho a recuperarlas. Y después yo no sé lo que harán, insisto. Pero para ellos es una cuestión de reparación histórica fundamental. Pero hay muchos más casos. La colección del coronel republicano José Sicardo y su mujer Mariana Carderera, que era heredera de una importante colección carderera, pues fueron 140 cuadros, que fueron confiscados, diseminados. La colección de Alberto Sánchez, el famoso escultor de vanguardia, que marchó al exilio también, fueron entregadas a la Biblioteca Nacional. Esos dibujos están en la Biblioteca Nacional, yo los he visto. Y hay varias esculturas de Alberto Sánchez que sabemos de la fotografía, pero han desaparecido. No se saben dónde están. Y después, otro caso también muy evidente, es el de Ramón de la Sota, un naviero vasco del PNV, por lo tanto enemigo público del franquismo, que fue condenado a ser esquilmado de todos sus bienes, la naviera, los palacios, la colección artística. Había ahí obras fundamentales de Morales, del Greco, y esta obra de Morales, por ejemplo, decoraba el despacho del cuñadísimo Serrano Suñer, el cuñado de Franco. Bien, son casos suficientes para ver que realmente hubo una política clara de confiscación de los bienes del enemigo y su dispersión a distintos destinatarios. Y ahora veamos en el capítulo de los museos, organismos, iglesia, particulares, las entregas que se fueron haciendo en depósito, las entregas en depósito. Aquí tenemos, por ejemplo, Juan de Arellano, Dos floreros, que es una obra importante, que fue entregado al Museo Provincial de La Coruña. Aquí tenemos una obra de Luis de la Cruz, Fernando VII y María Cristina, entregado al Museo Provincial de Oviedo. Son museos con los que yo he contactado y muy amablemente me han facilitado acceso a la información, exactamente igual que el Museo de Pontevedra, que ha tenido también una actitud absolutamente positiva. Ejemplos hay muchos. Juan de Juanes, una obra importante de la pintura valenciana, al Museo de Bellas Artes de Valencia. Romero de Torres, otra pintura andaluza, al Museo de Bellas Artes de Córdoba. Esta obra del taller de Rubens, San Agustín meditando sobre el misterio de la Trinidad, fue entregada en depósito al Museo del Prado y está allí en este momento. Y el Museo de Pontevedra. El Museo de Pontevedra recibió 172 piezas en el año 41. En el año 46 recibió 5 obras, una de Santiago Rusiñol, que esta mañana he visto físicamente, un dibujo muy curioso de Benito Pérez Galdós. Y bueno, pues, insisto que el Museo de Pontevedra ha tenido siempre la amabilidad de facilitarme la información de estas obras, etc. Y bueno, pues es un ejemplo más
¿Por qué ese trato preferente con el Museo de Pontevedra? Pues todos sabemos la importancia que tuvo Francisco Javier Sánchez Cantón en la gestión, en la creación y gestión del Museo de Pontevedra, y por lo tanto Sánchez Cantón ocupaba en ese momento, había sido subdirector del Prado durante la Guerra Civil, cuando Picasso era el director, y como Picasso no actuó, pues Sánchez Cantón era realmente el director intectore. Y en la posguerra ocupó también puestos importantes en el Museo del Prado, y el Museo del Prado era uno de los grandes depósitos de obra de arte. Hay por parte del servicio franquista el deseo de quitarse de encima este tema lo antes posible. ¿Por qué? Porque tienen miles de obras que gestionar, no tienen capacidad, tienen poco personal, es un personal militarizado y sin sueldo. Con lo cual, claro, que lo que queremos es quitarnos al muerto de encima lo antes posible. De ahí el caos que se monta en la posguerra con entregas a diestro y siniestro. Aquí tenemos obras que se entregan a organismos públicos. Esta obra, por ejemplo, está entregada al Ministerio de Justicia, procedente de la colección del Duque de Alba. ¿Cómo es posible que una colección del Duque de Alba acabe en el Palacio, en el Ministerio de Justicia? Pues no lo sé. La verdad es que es el caos que monta esta gente. Este tapiz de gran tamaño, entregado al Ministerio de Educación Nacional, con un total de 34 piezas. Al Ministerio de Justicia se le entregan 42 bienes. Eugenio Lucas, Majos y Garrochistas, editor entregado al Gobierno Civil de Las Palmas, procedente de la Nación Pedro Rico. Esta Purísima, entregada al Instituto San Isidro de Madrid. A la Iglesia, dos vírgenes con niño y ángeles, entregado al Palacio Episcopal de León. Y esta obra, procedente de la incautación de la CNT, se entrega al Monasterio de Silos. Que yo sepa, estas poblaciones y estos organismos o estas iglesias no sufrieron durante la guerra. ¿Por qué se les beneficia con estas obras? No se llega a entender. No se llega a entender a que no sea otra vez quitarse el muerto de encima. Esto que vaya, las monjitas de San Plácido me han pedido 5 cuadros, pues dale esos. Es la única aplicación que encuentro, peticiones, y satisfacer esas peticiones y quitarse de encima obras, miles de obras que no saben qué hacer con ellas. Aquí tenemos a la Iglesia, seguimos con la Iglesia, San Jerónimo Penitente, se entrega a las dominicas de Santa Catalina de Madrid, que reconocían de su propiedad, no olvidemos este dato, porque muchas veces las obras no se entregan de puesto, se devuelven. Pero sabemos por investigación que esa obra no es de quien dice ser el propietario. Y en este caso, el nombre que aparece, la obra, es Lama, según los libros de registro de la Junta Republicana. Y después hay unas instituciones especialmente beneficiadas, como el Centro de Cultura Superior Femenina, de la Falange, la Hermandad de Jesús del Gran Poder, la Sociedad Sacerdotal de Santa Cruz, nada más y nada menos que 320 obras. La Sociedad Sacerdotal de Santa Cruz era del Opus. El Opus recién creado crea esta sociedad y se le beneficia con 320 obras. Y después viene a los particulares. Yo la verdad es que tengo fijación con una señora que se llama o se autodenomina a sí misma Marquesa de Arnosa, que era una tal María Teresa Álvarez y Herreros de Tejada, no sé qué, que se inventa una tarjeta que pone Marquesa de Arnosa, título que no existe, que es mentira, y se va por los depósitos del servicio franquista diciendo, eso es mío. Y lo curioso es que se lo dan. Así este, como esta señora, le entregan este tapiz, que imagínense por la fotografía el tamaño que tiene, 6 por 4 metros y medio. ¿Qué haría esta señora? Además, he descubierto que tenía 25 o 26 años. En esta época. Era una mujer avispada que se dedicó a esquilmar el patrimonio, se llevó obras fundamentales. ¿Dónde están? Misterio. ¿Quién es esta señora? ¿Era la pantalla de algún cacique? Bueno, prefiero no seguir elucubrando posibles vinculaciones, pero bueno,
Esta obra de Tiepolo, una obra importante, Cabeza de Turco, fue entregada al marqués de Oquendo en 1941, lógicamente en depósito. Y así aparecen muchas obras que se entrega al conde de Romanones en el año 40 en depósito. Este es San Pablo entregando un depósito al anticuario Antonio Herraiz de González en depósito. Ya si es en depósito, automáticamente salta la sospecha. ¿Por qué no se le devuelve? Porque se entrega en depósito, porque no es suya. Así es como podemos decir que en estos años se entregan a museos 3.761 obras, a organismos 2.330, a la Iglesia 2.040, a las colecciones privadas 579, hasta ahora localizadas. Pero hay todavía muchos expedientes pendientes de análisis y, por tanto, tiene que haber muchas más. Y de los 35 museos agraciados por las entregas del servicio franquista, fueron dos especialmente favorecidos: el Museo Nacional de Artes Decorativas, con 525 piezas, el Museo Romántico, con 311. Parece que el franquismo quería crear en esos museos una especie, digamos, de símbolo de las tradiciones españolas. Bueno, litigios, ventas. Por ejemplo, este paisaje con figuras del siglo XVII fue reclamado por dos posibles propietarios con un litigio correspondiente. Y esta es una obra de Barend van Orley, una obra importante, un tríptico, que fue entregado a la marquesa de Arnuosa, bueno, la falsa marquesa de Arnuosa, esa señora con la que yo tengo fijación y sueño con ella. Esto que pertenecía a Ricardo Baeza, que era el embajador republicano de la España en Chile. Este señor marchó al exilio, su colección fue, bueno, confiscada y entregada a distintos destinatarios, entre ellos este tríptico importante, que acabó en manos de la famosa marquesa de Arnosa. Y los litigios se suceden, las ventas. Este Greco de la Adoración de los Pastores, obra del convento de las Carmelitas de Daimiel, en Ciudad Real, que fue recogido por la Junta en el año 37, evacuada a Ginebra en el año 39, y a su vuelta comprada a este monasterio por un coleccionista de Bilbao. Es verdad que en la posguerra hay muchísimas ventas de obras, porque muchas veces los conventos, las iglesias, tienen que reconstruirse, y para ello venden obras. El Prado compró varias obras de aprovechando estas circunstancias. Hombre, no se puede hablar en este caso de robo, me parece una exageración, pero sí de aprovechar las circunstancias. Las circunstancias eran especialmente negativas y, por lo tanto, el tema es que esa dispersión alcanzó a Franco y a su entorno, las residencias de Franco, Palacio de la Isla, Burgos, Piñuelas, El Pardo, el Pazo de Mirás, el Palacio del Canto del Pico, fueron decoradas con obras confiscadas o incautadas por la República. Y, por lo tanto, hay muchísimas obras que están en paradero desconocido. A ver quién le pide ahora a la familia de Franco: oiga, deme usted esa obra, que sabemos que esa obra no es suya. Bueno, así habría que pedir miles. Y bueno, pues ya para acabar, ir acabando, una broma final. Una broma, porque yo no sé cómo calificarlo ya. En este caso se trata de un pretendido autorretrato de Rembrandt que el director del Prado ve en los depósitos que tienen en el propio museo y dice: oiga, yo quiero ese autorretrato de Rembrandt. Y el servicio franquista le da el autorretrato de Rembrandt. Pero eso va a ser en el año 42. En el 43, el director general de Bellas Artes franquista, me refiero al marqués de Lozoya, pide al Prado que devuelva la obra porque ha aparecido la propietaria. La obra se devuelve a la propietaria y el Prado, que no se queda contento por haber perdido el autorretrato de Rembrandt, va a la propietaria, que era la viuda de Munch, y le dice: oiga, le compramos el autorretrato de Rembrandt. La señora dice: bueno, pues vale tanto. En aquella época 500.000 pesetas era una auténtica barbaridad, era un tesoro. Y el Prado la compra. Pasan los años
y aparece por el Prado un pintor argentino de origen vasco que se llamaba Pablo Arriarán, y va por las salas y de repente ve un cuadro y dice: ostras, pero si esto lo he hecho yo. Este Rembrandt era una copia moderna, y se fue a hablar con Álvaro de Sotomayor, el director, y dijo: oye, mire, tiene usted un cuadro colgado que lo he pintado yo. Claro. Lo tiraron con cajas destempladas del despacho del director, y se quedó con la mosca detrás de la oreja este señor, y dice: bueno, pues algo tiene que haber raro. Y él, y entonces el hombre dijo: mire, si mira usted en tal extremo de la obra, verá usted que hay una firma. Y efectivamente, era una copia. El Prado había pagado una barbaridad de dinero por ella, y bueno, pues la obra fue retirada, lógicamente, de la exposición, llevada a los depósitos, perdida, no aparece ni siquiera en la base de datos del Museo del Prado, si entran por internet no la verán. Yo la he visto gracias a la investigación que he hecho para el Prado, porque claro, tuve que investigar esta obra, y está, pero en las bases internas del museo. Bueno, una metedura de pata es, permítame la broma pesada final, de toda esta historia donde hay litigios, ventas, pérdidas, errores. Y llegamos a las conclusiones de toda esta historia de expolio y diáspora. Primero, el objetivo ha sido demostrar, con un número considerable de obras que alcanza prácticamente las 17.000 obras que hemos localizado, me refiero a mi equipo y a mí mismo, y que es un tema escasamente tratado, pendiente de realizar una investigación profunda, pero ya por un equipo, entiendo yo, que promovido por la Administración. Si quiere realmente la Administración tomar las riendas en este tema. Dos, parece que los gestores franquistas tenían mucha prisa en quitarse de encima este tema, para lo que les faltaban medios, personal, insisto, personal militarizado, sin sueldo, claro, el caos estaba garantizado. Los expedientes, en principio, diferencian entre entregas y entre devoluciones y entregas en depósito, pero ya hemos visto que eso no es garantía de nada, porque hay obras que se devuelven que se puede demostrar que no son ciertas, que sean de esa persona que dice que es su propietario. Con lo cual eso hace más compleja la investigación. Y las obras expropiadas de los republicanos, enemigos, que habían marchado al exilio en muchos casos, dejando atrás sus colecciones, sus bienes, y que se entregan en depósito a distintos destinatarios, hemos destacado varios casos, las entregan en depósito, pues prácticamente un 50% de las obras investigadas se entregan a distintos destinatarios en depósito. Aquí tenemos, por ejemplo, 45 obras que van a la Fundación Generalísimo Franco. ¿Dónde estarán en este momento? Misterio. Muchas de las obras entregadas en depósito eran de origen conocido. Ellos sabían quién podía ser el auténtico propietario. Porque la investigación que me ha encargado el Prado, he podido localizar varios propietarios de las obras confiscadas que tiene, porque se trata de hacer una indagación. Y estos señores parece que no estaban por la labor. Hay veces que la obra aparece en la dirección, por ejemplo, las obras procedentes de la caja de reparación, y pone calle Espalter número 2. Oiga, pues vaya usted a la calle Espalter número 2. Oiga, aquí vive alguien que tenía un cuadro. Es tan fácil como eso. Preguntar al portero a ver si ahí vive alguien que tiene una colección que desapareció durante la guerra. ¿Lo hicieron? No. Evidentemente no, porque si no hay una obra de Espalter número 2 que está en el Museo del Prado. ¿Yo me he ido a la calle Espalter número 2? No. Esa no es mi labor, es la labor de un detective, y mi labor es histórica y nada más. Y entonces, para el franquismo el patrimonio fue una fuente inagotable de propaganda durante toda la posguerra, contrastando su defensa frente a la barbarie roja. Visión que se mantendría en pie durante décadas hasta su extensión, y todavía hay gente que piensa que eso es verdad. Evalúen ustedes. Desde el punto de vista histórico se puede concluir que finalmente, durante la guerra de la posguerra española, se produjo la mayor diáspora y reubicación
de obras del patrimonio español sin precedentes en la historia. El arte como botín de guerra lo he calificado yo en el libro que publiqué en el año 21, que es donde trato este tema de las incautaciones, y el reciente libro Arte y Caja de Reparaciones, que precisamente se dedica específicamente a las incautaciones de la Caja de Reparaciones, organismo, insisto, muy poco tratados en las investigaciones. Todo esto parte de un proyecto de investigación que tuve la oportunidad de dirigir, subvencionado, en que hemos tratado las 17.000 obras, diferenciando entre las obras que permanecen en España y las obras que salen al extranjero, tanto las que fueron a Ginebra como las que fueron a Francia, etc. Y bueno, pues todo este proceso de reclamación de obras y de reconocimiento de que tienen obras confiscadas a los museos, yo creo que empezó en el año 19, cuando el Prado muy amablemente me pidió que dirigiera un congreso en el 80 aniversario de la evacuación del Prado, dedicado al Museo Guerra y Posguerra. Aquí vemos la sala del congreso, aquí está Miguel Falomir, el director del Prado, Andrés Úbeda, el subdirector, las actas del congreso y la web, que todavía se puede ver en el museo. Y como antes comentaba el director, el Prado en septiembre del año pasado me encargó una investigación para ver exactamente qué número exacto de obras tenía el Prado procedente de las confiscaciones franquistas. Y nada, me metí en ello, prometí dar resultados en unos meses, los di, y recientemente el Museo del Prado ha colgado en su web el informe con la investigación ya terminada, lo tienen a su acceso, vamos, se pueden acceder, y bueno, pues ahí hay 70 obras. El Museo del Prado tiene, hemos podido hacer el seguimiento de 70 obras desde su incautación republicana hasta su entrega franquista en depósito. Y bueno, pues yo creo que con esto esta historia ha tenido enorme repercusión. El País, el Diario.es, muchísima prensa. El Prado eleva 70 las obras de sus fondos incautadas durante la guerra civil y el franquismo. Ha tenido repercusión, lógicamente, porque, claro, que la primera pinacoteca española reconozca públicamente que tienen obras confiscadas, pues es un bombazo. Es que en muchos sentidos es paralelo el caso a las incautaciones judías por parte de los nazis. Es que es lo mismo. Saltando las diferencias históricas y la cuestión racial, pero bueno. Pero es un caso muy parecido. Obras robadas, entregadas a destinatarios que no son los propietarios. Bueno, es un tema que tenemos ahí pendiente, que realmente es fundamental para poder evaluar esta historia. Y nada, permítanme que ya me haga publicidad como final de esto, para ver que llevo años trabajando en estos temas. En el año 2008 publiqué todo el tema de la evacuación del Prado. Arte y revancha propaganda es la política franquista en el extranjero durante la posguerra, relacionada con el patrimonio, arte botín de guerra, una trilogía que finalmente se convierte en tetralogía con el último libro, Arte, Caja, Reparaciones, que por cierto, hoy mismo el Museo del Prado me ha anunciado que la presentación del libro, que tan amablemente se han ofrecido, aunque sea en el auditorio del Prado, será el 13 de noviembre de este año. Estar invitados todos a poder asistir al acto y abierto la colaboración de todos los interesados, expertos que puedan aportar datos. Aquí tienen mi correo electrónico. Pues muchas gracias entonces por su atención. Muchas gracias. ¿Pasamos al debate entonces o a las preguntas? ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? Hasta luego.
¿Tienen alguna pregunta que hacer o se les ocurre alguna cosa? Sí. Recorrido que va a tener la investigación en el Prado más allá de la publicación del informe. ¿Qué medidas reparadoras puede asumir el museo desde este punto? Claro. La pregunta me parece fundamental. Desgraciadamente yo no soy político, soy historiador, ni tampoco soy jurista. Por lo tanto, depende de la administración. Yo entiendo que la administración, a partir de la Ley de Memoria Democrática, hay un artículo que dice claramente que hay que levantar inventario de todos los bienes confiscados para proceder a su devolución. ¿Está el Ministerio de Cultura haciendo esa investigación? Pues claro, son miles de obras. Pues espero que sí. Más no sé. Pero debía haber un proceso organizado desde la propia administración para afrontar este tema, que es un tema fundamental. Se ha hecho a escala internacional con las obras incautadas a los nazis, porque no vamos a hacer aquí lo mismo. Pero bueno, no puedo contestar sino solamente consideraciones generales y lo que a mí me parece que sería lo más adecuado. Lo que hagan ya escapa de mi capacidad de... Pero vale, me gustaría que asumieran el tema, que afrontaran la investigación, que crearan un equipo, que lo subvencionaran, que abrieran una base de datos, que ahí volcaran las obras, el seguimiento de las obras, que se localizaran los propietarios, que se le diga, oiga, mire, que es que, yo qué sé, en el Prado se han descubierto pues obras de varios propietarios, de Pedro Rico, curiosamente el marqués de Villalonga también. Hay un Sorolla en el Prado que es del marqués de Villalonga. ¿El marqués de Villalonga se ha enterado de que tiene un cuadro ahí? O el marqués o marquesa, lo que sea ahora, no lo sé. Pues no lo sé, me imagino que sí. Hay particulares, hay iglesias. ¿Y qué demuestra con eso? ¿Que el franquismo confiscaba a un marqués? No. Que el desastre fue mayúscula. Que en el fondo no controlaban el tema. Y por lo tanto es el caos que se produjo durante estos años. Pero bueno, esperemos que asuman la tarea y la afronten y se haga un equipo de investigación, una base de datos. Hay miles de obras, con lo cual no se puede hacer de la manera, si no es una base de datos que permita búsquedas por propietarios, por títulos, por obras, que aparezcan las medidas, la fotografía, siempre que se conserven. Se puede hacer. Tema. Bueno, antes de nada, felicidades por la interesantísima charla. Y quería preguntarle, andando un poco en ese tema, si sabe si alguna familia, por ejemplo, del alcalde Rico, inició algún procedimiento, algún litigio judicial, y si es así, ¿cuál fue la postura de los tribunales? La familia Rico, ya sé con seguridad absoluta, porque de hecho conozco a la familia, a los nietos de Pedro Rico. Y además Televisión Informe Semanal dedicó un capítulo a este tema y aparecía, nos estuvieron entrevistando a Andrés Úbeda, el subdirector del Prado, a mí mismo, en los sótanos del Prado, que fue emocionante. Yo nunca había estado en los sótanos del Prado viendo los cuadros guardados ahí en rieles que se meten, etc. Y estaba Paquita Rico, que es la nieta, y estaba muy emocionada la señora ya mayor, por la posibilidad de recuperar las obras de su abuelo al que tanto quería. Nos dijo, yo sé que están reclamando y que hay una abogada que está defendiéndoles. ¿Qué conseguirán? No lo sé, pero es que tienen que ir a distintos organismos, ya digo, que están en el Gobierno Civil de Las Palmas, que ahora está en el Museo Casa Colón. ¿Por cómo acabaron del Gobierno Civil de Las Palmas en el Museo Casa Colón? Ni idea. Pues ya en el transcurso de los años hay reubicaciones. Museo de Segovia también. Museo de Valencia también tiene. Museo de Oviedo también. Algunos museos tienen buena actitud cuando les llama la abogada diciendo, sí, sí, las tenemos aquí, pero no, estamos dispuestos cuando el Gobierno establezca el procedimiento.
Claro, el gobierno tiene que hacer un reglamento para de desarrollo de ese apartado de la Ley de Memoria Democrática. Si no lo hace, y en esa circunstancia me refiero, todos sabemos la situación política que tenemos, pues no sé qué van a hacer. Bueno, seamos optimistas. Sí, lo han prometido. Si suben al poder, han dicho que lo primero es cargarse la Ley de Memoria Democrática. Bueno, no quiero meterme en política. ¿Alguien tiene algún...? Pues nada, muchísimas gracias por su interés y un placer al museo, un gracias al museo, al director, a los organizadores. Un placer, gracias.